a nuestros ganadores de trabajo electrónico de universidades y carreras UT Jefferson. Y con eso le doy la palabra a la colega. Con gran placer nos reunimos esta tarde para celebrar los grandes desempeños de cuatro alumnos del trayecto Baila de Carreras y Educación Técnica en Jefferson. Estos alumnos han sido reconocidos como ganadores en la Oficina de Educación CTE de San Mateo por el programa de trabajo electrónico y portfolio, que destaca su dedicación, talento, preparación para universidades y carreras. CTE tiene este programa de portafolio que combina trabajos y artefactos para mostrar destrezas y preparación para trayectos futuros. Este programa que tuvo inicio en el año 22-23 da una plataforma integral para alumnos para mostrar sus talentos y destrezas y pone en evidencia su arduo trabajo, creatividad y excelencia. Este trayecto de Violet CTE destaca a estos cuatro estudiantes que están liderando sus portfolios electrónicos, destacan sus talentos artísticos, creatividad y su habilidad para articular su trayecto y logros de forma convincente. Es un ejemplo de la forma que estos programas pueden equipar a los niños con las herramientas para tener éxito en sus emprendimientos futuros y de carreras. Es un honor reconocer a los siguientes estudiantes por sus portfolios tan destacados. Así que cuando escuchen su nombre, por favor, pasen aquí al frente y después les doy los certificados a todos y todas. Remilyn Marie Jerusalén. Adriana Espinosa Adriana Hernández. Espinosa Cervantes. So both Así que Remilyn and tanto Adriana won first place in the Remilyn y Adriana competition ganaron and both primer won lugar en la $500 in cash competencia, prize ambas each. un premio de $500 en efectivo. Jay Solis Gomez. Jay Solís Gómez. And Jay earned the second Jay place and won se the ganó el $300 segundo cash lugar, prize. el premio en efectivo de $300. And our fourth student Y is nuestro Tiffany cuarto Wong, who estudiante, won third Tiffany place Wong, for ganó el tercer lugar, $150 cash prize. $150 en un premio en efectivo. These students have Y demonstrated estos estudiantes han remarkable aptitude mostrado and iniciativa creativity, y setting a high creatividad standard for their destacada, peers and creando un showcasing their alto most estándar para potential sus within our compañeros, CTE mostrando program. ambos Their amplio e-portfolios potencial have en este topped the trayecto. Sus review committee, portfolios exemplifying pasaron the por los very comités de efforts that our revisión, CTE programs ejemplifican lo have offered. mejor de lo mejor Shortly que ofrece after este this programa program, I CTE de extend a baile. heartfelt A nombre de la Junta congratulations Directiva, to you. les Your extiendo achievements una are a source of pride to our felicitación. school community, Sus and I'm logros son excited to see where your fuente de passion and mucho hard work orgullo will y lead you in the anticipamos future. ver a dónde les Thank llevarán you for sus your hard talentos y arduo work and trabajo for en el futuro. representing Gracias our por school su so dedicación y admirably. por representar a nuestras escuelas tan admirablemente. Les deseamos mucho éxito al emprender sus sueños y lograr sus carreras. Ahora les damos sus premios en efectivo y sus certificados. Adriana, and Tiffany. And I want to just make another note that Y quiero the destacar, committee that si no se reviewed all puede of your escuchar, comentario fuera de micrófono. e-portfolios So I just wanted to make a Quisiera special note that the destacar committee that reviewed que el your comité que portfolios analizó los ocho trabajos electrónicos on and on y about how portfolios amazing the work was that ha was dicho submitted que and el it met the trabajo que knowledge presentaron es expectations and maravilloso, reviewed más allá de las 2,000 in expectativas, portfolios in a y way that revisaron felt miles y authentic and miles. genuine. Esto fue de So lo mejor congratulations to que all han of you. visto en la vida. Así que felicidades a todos, todas. Are we taking a picture? May I add one ¿Voto? thing or ask you to Quisiera add a question? añadir algo. You shared with me that the Compartieron Heike conmigo Mansell que was Heike Mansell,
Estaba realizando esto a manera piloto. ¿Me puede aclarar con más detalle? Sí, bueno, y después las fotos. Sí, bueno, en el condado de San Mateo, la organización que organiza los portfolios y los revisa fue a la Secretaría de Educación de San Mateo, del condado de San Mateo, y presentó esta iniciativa al consorcio de CTE, de carreras técnicas, y decidimos que es algo que quisimos implementar en el condado de San Mateo. Así que Heiko, pues, se puso manos a la obra, dijo que iba a pilotear este programa en la escuela Jefferson para nuestro distrito para ver cómo iba, y el viernes lo vamos a implementar en todo el distrito con todos los programas CTE y con capacitación profesional para ello. Así que yo estoy eternamente agradecida con la colega que trajo esto al distrito. Gracias por ser toda una líder. So next, while we're still sitting here, so we don't have to go back and forth, I would open it up to look if there's any comments. Mientras tanto, antes de pasar al siguiente tema, ¿hay comentarios, miembros directivos, sobre esta premiación? Bien. Bueno, solo quiero decir que he trabajado en un portfolio electrónico, el trabajo electrónico, y es bien difícil hacerlos y hacerlos bien. Así que felicidades a la maestra que les ayudó, lo hizo lo más fácil posible para nosotros, y también a todos a ustedes, felicitaciones. Sé que fue mucho trabajo, yo también lo he tenido que hacer. Espero que el mío sea tan bueno como el de ustedes, porque han hecho un excelente trabajo y les voy a estar pidiendo ayuda. ¿Alguien más? Felicidades, mi hija fue parte de Mission Fusion, se graduó en el 22 y yo ya he hablado con exalumnos que dicen que Miss Mansell les cambió la vida, y si bien no están en baile, todo lo que han aprendido lo han aplicado. Y estamos hablando de alumnos que se graduaron hace 15 años, así que tienen unas bases y fundamentos bien sólidos. Felicidades. Y vamos a poder ver estos trabajos electrónicos, estos portfolios. Sí, de hecho, vamos a mandar un enlace a todos. Están en el sitio web de la Secretaría de Educación del Condado de San Mateo para que las vean todos. Felicidades, buen trabajo. Es maravilloso poder rendir homenaje a los cuatro en este espacio. De hecho, ustedes son los primeros estudiantes a quienes rendimos homenaje aquí en esta sede, así que es algo muy innovador. Felicidades. No podría expresarlo mejor. Y en particular, aprecio el hecho de que hubo premios en efectivo y ustedes los obtuvieron. Pero como dice Wu-Tang Clan, así se hace. Y lo logré yo también. Y bueno, felicidades, equipo. Se ha dicho mucho de lo que ustedes representan, representando a nuestro distrito. Así que felicidades a todos, todas. Y como papá, yo pienso, bueno, todo ese dinero que tienen, yo que le pediría a mi hija que me compre y que me lleve a pasear. No, tengan a sus papás en mente al usar esos fondos. Y para reiterar a los colegas, felicidades a todos, todas. Habemos tantas personas tan orgullosas de ustedes. Y ustedes, pues, ya saben, son parte de esa lista de a quienes apoyamos y admiramos. Sus papás también las admiran, sus familias. Y sí, qué bien rendir homenaje en cuestión del baile. Me encanta el baile, el poder transformativo y comunicativo del viaje, del baile, perdón. Ha habido artistas que he visto que cambian mi forma de sentir sobre ciertas cosas. Cuando fui a Mission Fusion, había un baile, no podía dejar de pensarlo. Hablé con Miss Denzel, le dije, ¿puedo poner esto en el evento? Eso nos motiva, nos entusiasma. Y mucha gente, pues, está orgullosa de ustedes y también animándoles. Y cuando logran lo que logran, sí que nos motiva para seguir adelante. Así que espero que sigan
comunicando, motivando a los demás mediante su arte. Felicidades, superintendente. Yo no puedo dar seguimiento a eso. La presidenta Salahuddin lo dice de forma más elocuente, pero solo les digo que estoy súper orgullosa de todos, todas, del programa CTE, de carreras y educación técnica. Y son de los primeros grupos a quienes rendimos homenaje. Gracias, Ms. Denzel, por pilotear este programa. Bien hecho. Y Ms. Denzel, perdón. No hay presión, si no quiere hablar, está bien. No. Bien, entonces con eso, tomemos una foto o pasamos a lo otro. Sí, a lo otro y luego la foto. Bien, entonces pasemos al siguiente tema en la agenda que viene siendo rendir homenaje a los estudiantes de acuerdo con la Comisión del Condado de San Mateo. Sí, esta noche tenemos el honor de reconocer a dos estudiantes destacados que han llegado a un gran logro. Han sido nombrados para la Comisión Juvenil Asesora del Condado de San Mateo, una entidad que desempeña un papel crucial para abordar necesidades de jóvenes en el condado y para tener voz en decisiones gubernamentales a nivel local. Estos alumnos han mostrado grandes cualidades de liderazgo, responsabilidad y amplio y profundo entendimiento de los desafíos de su generación. Eligieron presentar a sus compañeros y contribuir a discusiones significativas que van a formar el futuro de la comunidad. Acompáñenme celebrando los logros de estos destacados individuos, Bethany Zhao de Oceana y Ryan Chao de Westmore. Cada uno de estos estudiantes trae fortalezas y perspectivas únicas al comité. Estamos seguros que van a lograr y hacer contribuciones invaluables de gran valor en cuanto a política local. A nombre de la Junta Directiva de JUSD, felicidades a todos de corazón en su nombramiento a ser parte de la comisión asesora. Esto es parte de su dedicación. Anticipamos ver el impacto positivo que harán con ideas innovadoras que van a plantear. Gracias por hacer de esta comunidad un mejor lugar para todos. Oh, well, we'll open it up. We'll have, and then we'll Bien. open it up, and then we'll go to pictures. Okay, so opening up for comments. Vamos a Any pasar a questions? comentarios y luego ya tomamos la foto. Oh, yeah, go ahead. It's hard for me to see. I thought you said student No, trustees. any of our trustees. Está diciendo cualquiera de los miembros o nada más los estudiantiles. Incorrect. Bueno, felicidades. Vimos a Ryan justo ayer. And Es uno de Tiffany. nuestros miembros Beautiful, estudiantiles. Y beautiful. Bethany, maravillosa como She's here siempre. several times already. La hemos visto aquí varias veces Really, como you're at the siempre. forefront Y of normalmente advocating estás al for frente de lo que our es students, abogar and you're taking por our los students estudiantes y estás well. So, asumiendo lo que es you're in good el hands with the la bandera americana, American Legion. We're los extremely proud of you. las ideas. Así Extremely que nos proud. enorgullece Continue. muchísimo. Congratulations, Bethany. Good job, well Felicidades, done. Bethany, And por we muy thank you buen for representing trabajo this side of the town y because we often get qué overlooked. bien And representas so a I'm so este grateful to you condado. and also Así Ryan, que our representative, gracias our a ti district y a Ryan por on county representar level. al Great distrito job. al nivel distrital. Buen trabajo. Congratulations. Felicidades. Trustee Lee, forgot what I was Ah. going to say. So thank you. Miembro Lee dijo las mismas palabras que yo, el Of our administrador Lee. district for serving Entonces, our, sí, gracias por ser you know, parte de nuestro distrito, those por servir a words. nuestro distrito igual que al condado. Esas son las palabras mías. Congratulations. We need Sí, those words. felicidades a Bethany. For me, it's, you know, seeing how hard some of you Para guys, mí, pues, es ver the youth is working to qué really tan make a difference laboriosamente in está the community trabajando these la days. juventud en It's very representarse y en tener impressive. una voz I hoy en día. remember Es when I sumamente was your age, I didn't impresionante. think about how Cuando important yo that was. tenía la edad de And ustedes, no being me really di cuenta qué tan importante young era and eso being y attracted to the realmente kids that you guys were being, no your me di voice. cuenta de qué tan So importante when es you were kind of la voz que uno puede tener more excel at y el doing that impacto now que and puede being tener. Y that ahora, kind pues sabemos of que a leader and mentor for the pueden community, ser, you o just sea, kind of podemos help bring sobresalir that en eso como performance líderes, that como you were mentores y pueden ayudar a talking about, realizar you know, qué that tan importante es eso para ellos. Y me da mucho orgullo you saber que hay personas como ustedes. Y felicidades. any other trustees? ¿A alguien más? Okay, go ahead, ¿Otro Trustee. miembro?
Charlotte, sí, nada más quería felicitarlos de nuevo, porque definitivamente no es un trabajo fácil. Continuamos. Ah, bueno, como siempre, son sumamente sorprendientes. Desde que la conocí, o sea, siempre has estado hablando para, o sea, de parte de tus compañeros y me da tanto gusto ver que estés representándolos al nivel del condado. Sí, entonces esta oportunidad la voy a usar ahora como el Comité de la Juventud o la Comisión de la Juventud, o sea, como algo de lo que quisiera ser parte. O sea, yo en sí soy directora de una de ellos, entonces nada más te lo comento como reclutando, ¿no? Si quisiera ser parte de la comisión mía, con todo gusto. Igual yo también. Sí, Rosie. O sea, bueno, yo lo dije primero, Rosie. Ya tuviste la oportunidad, tu tiempo. Pero bueno, en serio, felicidades a ambos. Como lo habíamos comentado con el e-portfolio, es un proceso largo con varias entrevistas en donde uno también tiene que hasta escribir, contestar preguntas, escribir ensayos. Entonces, tengo muchísimo orgullo en ambos y como dijo el miembro Lee, es difícil el tener la representación del lado norteño del condado. Sabemos que tienen que viajar lejísimo para llegar a Redwood City para poder participar. Entonces, claro, si necesitan ayuda, sí estoy abogando para eso, que si hay alguna forma que podemos quizá cambiar el lugar en donde se está moviendo la reunión para que se mueva, para que no tengan que viajar tan lejos, para que no haya tan grande de desventaja para los estudiantes. Es más, mi hija fue parte de la comisión anteriormente, o sea, tenía que echarse 2 horas en el autobús, o sea, cada día para poder ir. Entonces, uno no debería de tener ese nivel de dedicación o determinación para poder dar su voz, pero me da tanto gusto que ustedes estén haciendo lo necesario para asegurarse de que el lado norteño del condado se represente. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, con eso, tomemos las fotos. Y de ahí me parece que vamos a comenzar primero con las fotos de ePortfolio. Comentarios fuera de micrófono. I don't know.
Okay, so now we're going to bring it back for our Ahora, communications volviendo report starting with para Chairman el informe Bartos. de I have yet to comunicación, o read sea, de la Junta Chairman's de thoughts on Comunicación, so entonces starting no sé sus with nombres todavía. Vamos a Thornton. comenzar primero con Very happy to Thornton. have you here. Thornton, Happy to un share placer for that. tenerlos aquí. My name Algo que is quisieran Danny compartir. Sí, yo Gervasio. soy Danny Again, I Gervasio. represent De nuevo, Thornton yo School and represento a la preparatoria Thornton, yeah, Thornton High School. yeah, over there. Sí, por allá. Well, I was yeah, Eh, but apparently there hasn't been a representative bueno, for por Thornton lo que in tengo a long entendido, no hemos time. tenido representante en Thornton desde hace So, tiempo. and yeah, Entonces, it feels good being pues here. It sí, feels qué good gusto being with estar so much aquí three. y no tener You'll solamente be uno, seeing sino que the others tres. next Van a ver a time. los demás la próxima vez y Not much has really pues happened. I mean, no ha we sucedido had our mucho family golf night recientemente. last Thursday Tuvimos la noche de diversión para familias el jueves where pasado, families of en students donde gathered together from familias de school, had estudiantes se dinners reunieron en la together, escuela, tuvimimos una cena linda, music, hubo games, música, and we juegos, also have our y fly asimismo course, which is también tenemos basically el curso a group Fly, of people come over and they talk que about, well, they básicamente teach es their un foreign students grupo about en donde le enseñan a fundamental estudiantes rights when it en comes Thornton to de sus law derechos cuando enforcement. tratamos de temas de la And ley. other than that, Y yeah. asimismo de la manera en que las leyes se Hey, up there, aplican. Thornton. Entonces, todo Fantastic. bien en Thank you Thornton. so much. You're Muy going to head bien, over fantástico. to Ahora le daremos Madam la palabra Jefferson a la to señorita report. de Jefferson para el Hi, reporte de my name Jefferson. is Sí, Irene hola. McBelong, and I'm Sí, a yo soy student at Irene Jefferson High McPilon. School. Soy una We estudiante had de doceavo año. a dance about Tuvimos el 2 weeks baile de ago. Aloha Not hace sure como how it was un recorded. mes aproximadamente. Other than that, we had Aparte a de meeting eso, place, I think it was yesterday, me parece due que to a future tuvimos fire that was on our una orden de baseball refugio en lugar field. por el hecho de que hubo un So coyote que that estaba was interesting, herido but en la it was cancha de resolved béisbol, fairly pero eso quickly, se but resolucionó something interesting. rápidamente, And pero it's fue a good interesante, week. ¿no? I worked En very cuanto a la late into semana it while preparing for our homecoming rally, which is on espíritu, o sea, Friday, tenemos lo and que we have sería a homecoming dance nuestra the day after on reunión Saturday. de regreso a casa, de homecoming, y And luego ese baile va a ser el we sábado, had ¿no? De regreso a las clases, Madison, perdón. Y bueno, Westmore, sorry. ahora I'm very Westmore, far away. informe de Westmore, perdón, que está lista. Hi, I'm Cheryl Sí, Say. hola, I'm yo the soy Cheryl student Say. interest C, one of the Soy la five miembro student interest C's for estudiantil, Westmore. uno de los cinco miembros estudiantiles de Westmore. What has happening due Y to lo que lack ha of sucedido office in recientemente 2020 fue offices, que which was elected and los announced at oficiales, o Yahtzee. bueno, los miembros de la Post clase del all events, 2028 which is a fueron carnival in elegidos. Australia. Luego I vamos a originally tener had el tema del intentions of carnaval really attempting to listo tattoo it para on my este head, but the viernes. Y luego tuve carnival un theme of Paris tatuaje is too much, just temporal too en la frente, special. pero bueno, me lo quité nada más para ser There's going to profesional. be Pero es el a tema del rally carnaval del on otoño. October Y 18th, asimismo, the theme vamos a comes to tener Paris. lo que Some sería packages selling nuestra since Friday. reunión o They were manifestación, o showing sea, flyers to y luego los which was paquetes de a thing that seniors came los out at vendieron, Zoom. o sea, hace 2 semanas Environmental para la activists hora came del out to amanecer, Zoom y from October asimismo van 7th a till tener 11th una tienda del to aire 5 to libre 11 de every segunda day mano for all the del games we have va a ser our del 7 delegates al here 11, y luego and also para te attend vamos a tener meetings. los partidos contra Great, Caranova thank you so también para much, voleibol. Trustee Tejada. Trustee Tejara. Hey, Sí, hola. No, perdón, I miembro attended Tejara. the Q&A Sí, as you come to entonces the meeting yo last fui night. también parte de el comité o de la Junta Until Directiva we elect Estudiantil. Entonces, officers bueno, and hasta que present hemos attendees elegido together the a agenda miembros and, oficiales, you know, entonces thank you for han estado the reuniendo la effort you agenda made hasta ahora, to las help and actas, y help gracias por reunir students las actividades y ayudar a los continue to estudiantes grow en as comenzar a classmates. conocerse el uno al otro. Fue And we excelente. have such a great Y group. desde luego tenemos un Super grupo excited to have fenomenal. Estoy attendees muy from emocionada de tener a Thornton. tres estudiantes de Thornton. Danny's here with Y us tonight, which Dani is está aquí con exciting. nosotros esta But noche, we'll lo cual miss es so emocionante. many students, even the new Y ones tantos running estudiantes, for incluyendo los office. nuevos, que también And igual I'll tell you están how tratando de pues excited it is presentarse a to las be here with elecciones, ¿no? them. Entonces, qué emoción And el given poder the limited estar con speeches, it ellos was en las so clases o fantastic. en un cuarto, y desde luego el escuchar And sus Madeline discursos. Y pues, Hannah y had an yo, injury, but now that bueno, I yo me think había a lot better lesionado, and more, pero creo que I look ahora forward tengo to la going to capacidad a de poder chance caminar back más, soon y after pues this sí, trip. anticipo el regreso a las clases
el jueves para Oceania. Y yo también estuve en la junta directiva estudiantil y energía y en el cuarto fue excelente, o sea, para poder ver a los chicos llenos de energía, o sea, los que están de nuevo impulsándose a las elecciones y pues escuchar, claro, sus discursos de elevador, ¿no? O sea, fue gran energía y también, también estuve en el evento de recaudación de fondos de Oceania y fue un evento lindo, fue un gusto ver a tantos papás emocionados y que estaban ahí para apoyar a los programas en la escuela. Fuera de eso, no tengo nada que reportar en este momento, pero escuché que tengo entendido que hubo la orden de refugio porque pues hubo un coyote. Eso, de donde yo vengo, le dicen un lunes. Bueno, cada tercer lunes. El miembro gallego es algo que reportar, no. Entonces, bueno, lo único que yo tengo que reportar es que el jueves me presenté en la noche comunitaria en la preparatoria Thornton. Es uno de los eventos favoritos míos por el hecho de que, pues, la comunidad, la forma en que está organizado el evento es muy divertido. Y número dos, el hecho de que la pasta de pollo y de ajo es fantástica y tan rica. Entonces, pues, de veras, doy tantas gracias a todo el personal de Thornton y a todas las personas quienes vinieron. Cada año va creciendo más y más. Superintendente Presta. Sí, quisiera también rebotar los comentarios de los miembros Tejara y Lee. Es tan lindo el tener un consejo tan vibrante y tan lleno de energía. Tenemos cinco de cada escuela este año, son muchos. Y asimismo, o sea, cada uno, aparte también tenemos los tres de Thornton, es un grupo grande, entonces es muy emocionante, es una energía muy padre que pues anticipamos con estos chicos, chicas. Y desde luego también quisiera comentar algo para la semana que entra en cuanto a la noche de recursos para inmigrantes. Eso va a ser el jueves 26 de septiembre de 5 a 7 en la oficina del distrito. Es un evento excelente. Espero que si tienen tiempo, pasen. Y desde luego para el público que estará viendo o visitando con todo gusto. Pasen ahora lo último. La semana pasada estaba en el Proyecto Nacional de Equidad. Era ahí con el superintendente Vaca y asimismo con maestros que fueron identificados de DEI y de estudios étnico. Estuvimos ahí con esos, con ese grupo de maestros. Fueron 3 días excelentes, o sea, en ese evento de retiro. O sea, no sé cuál es o sea, el adjetivo. Aprendimos muchísimo, logramos pues tener un equipo todavía más unido y no lo quiero decir como si fuera, como si estuviese presumiendo, ¿no? Pero bueno, me da tanto gusto para nuestro distrito, ¿no? Tanta gratitud que tengo para nosotros y nuestro equipo, igual con o sea, los líderes en el programa de Equidad Nacional, o sea, rutinariamente nos ven como el ejemplar, ¿no? Y eso no lo digo para presumir, sino que lo digo porque se siente tan bueno el saber que estamos ahí por el hecho de que queremos crear un distrito escolar que trabaja para todos los niños, ¿no? Y niñas. Y estamos trabajando juntos y pues fue excelente. O sea, esos 3 días. Y ese sería como el punto más resaltado. AFT Local 1481, President Casey. Good evening, everyone. I want to report out that, again, we have a pretty full 1481 exec board, and it's very exciting to have so many people participate, as you all have been talking about with student trustees. And when more people participate, you get more Cuando más information. personas participan, podemos acudir más información. Entonces, ha sido lindo el tenerlos aquí. Entonces, asimismo, tenemos el Instagram rehabilitado, pero no hay mucho que esté pasando, pero pueden reunirse de nuevo en la página de Instagram y desde luego
Si ven nuestro sitio web, ahí hay muchos anuncios sobre información política y esa información viene del condado de San Mateo, el Consejo de Labor. Entonces eso lo pueden revisar ahí por si quieren, ver los eventos de nuestra unidad. So moved. Oh, wait, I'm sorry. Stop. I'm so sorry. I'm supposed to do, we have board subcommittees. Oh, right. I can, do you want me to do, I can do the facilities subcommittee report out, actually. So the facilities subcommittee met on September 6th. We met with two firms that expressed interest in developing Serramonte Del Rey by responding to our request for qualifications. They both met the requirements to qualify and to move forward onto the next step. We have now asked Tina and Brookwood to work with legal to develop a request for proposal, which when completed will invite these two firms back to provide proposals for developing the first two market rate parcels. So we're on our way. Great, thank you. Any other reports out from, we heard a little bit about the student advisory subcommittee, any other subcommittees? Okay, great. Now, can I get a motion to approve the consent agenda? So moved. Second. All those in favor say aye. 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 Great. I don't believe we have any. Do we have any cards for public comments? No cards. Great. Thank you so much. Moving on to our discussion items. First is 15A1, board policy update, BP 430, comprehensive local plan for student education, special education. Oh, no, I should be able to read. I'm trying to do multiple things at once. So hold on, I'm going to turn that over to Ms. Baca. Good evening, President Salahuddin. Good evening, members of the board. Board policy 0430 has been updated to reflect a requirement that the Special Education Plan Area, or SELPA, submit its local plan to the County Office of Education and or Superintendent of Public Instruction, and the requirement beginning July 1st, 2020 to review the plan every 3 years. The policy also clarifies the different types of SELPA governance structures and adds an option for arrangements in which district plans with other districts in the County Office of Education to form a SELPA. The policy deletes material related to the referral and eligibility of students for special education. And finally, the policy adds a requirement to adopt a procedure for ongoing review of programs and mechanism for correcting any identified problem. And just as an update, this was, the last update was from 2007. Oh. Wow. Okay. Lots of changes. Yeah. Unless there are any other questions or comments. Al menos de que haya alguna otra pregunta o comentario, perdón por la falta de interpretación, hubo problemas técnicos. Entonces, ahora vamos a continuar ahora con el BP 0460, el plan de contabilidad local. Entonces, esto es algo que tenemos aquí para reflejar la ley nueva. Esto es algo que requiere muchos cambios para el control local y el plan de contabilidad para el uso en el 2024-2025. Esto es algo que agrega aprendices de largo plazo como ley nueva, como un estudiante que no ha obtenido la proficiencia en el inglés dentro de 7 años, como clasificación inicial, como aprendiz del inglés, y asimismo también numéricamente como un subgrupo. Asimismo, esta política agrega o agregó algo para aclarar la estructura de la política con el proceso de LCAP y asimismo con las referencias de padres y tutores legales. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Oh, yes, go ahead. I would just like to make a sí, nada más quería comentar algo brevemente, que mi asistente ejecutiva, señora Johnson, nos ha estado ayudando en el gabinete ejecutivo con la política
de la Junta que se está empujando. Entonces, ahora es muchísimo trabajo clerical, fue mucho trabajo clerical, entonces vamos a ver mucha de esta política que se va a actualizar en las próximas reuniones. Claro, no hay problema, entonces manténnos informados, especialmente conforme va cambiando las leyes. Ahora, para esta política, me da gusto ver de que se esté haciendo, vamos a estar bien. Lo único es que por el momento tenemos un estudiante con una discapacidad como parte de la consejería, como parte de la asesoría de subvenciones. Al momento tenemos a un comité de educación especial hecho basado de papás y usamos los comentarios de ellos como parte del LCAP. Entonces, pasando a el punto 16.1, resolución 2024-25-1-6, a favor de la propuesta 2 de California, iniciativa de bonos para instalaciones de educación pública, superintendente. Sí, la propuesta 2, que aparecerá en la boleta electoral de noviembre, financiará nuevas construcciones, modernización de instalaciones existentes y mejoras tan necesarias como STEM, educación técnica profesional y otras instalaciones. La educación Kinder a 12 recibirá 8.500 millones, 1.500 asignados para colegios comunitarios. Así que recomendamos que la Junta Directiva apruebe la resolución sin modificaciones. Bien, ¿algún comentario? De no ser así, moción para aprobar. Se apoya. Todos a favor, exprésenlo. Siguiendo al siguiente punto de audiencia pública, la iniciativa para la exención de educación física. De acuerdo con la ley actual, las escuelas tienen que proporcionar 400 minutos de educación física cada 10 días para estudiantes de séptimo a doceavo grado. Las escuelas que usan un horario alternativo en bloque donde toman clases o distinta configuración por semestre, han pedido una exención para este requisito de educación física. Con esta excepción, van a recibir los alumnos la misma cantidad de minutos que si estuvieran bajo un horario tradicional. La preparatoria Jefferson opera con este horario alternativo en bloques y por eso solicito la exención a la Secretaría de Educación de California cada 2 años. La última se aprobó. Pero se requiere una renovación para 2024-25 y luego 25-26. Se recomienda esta exención tras una audiencia pública. Vamos a pasar a audiencia pública. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Bien, se cierra el marco para comentarios del público, a menos de que haya preguntas o aclaraciones. Moción para aprobar. Se propone, se apoya. Todos a favor, exprésenlo. Y siguiendo con servicios de gestión, el acuerdo con Commercial Energy, dice superintendente. Buenas tardes, gracias, superintendente, miembros. Es un placer hoy tener a representantes de Commercial Energy. Espero poder pronunciar bien su nombre. Kavasich y Nima Karimi están aquí con nosotros de Commercial Energy. Venden gas natural a tasa reducida a agencias en el distrito de Sequoia y recomendamos esta noche que aprueben este acuerdo para que celebren contrato con el distrito para la compra de gas natural. Si tenemos contrato con ellos, también ayudará con otros esfuerzos de sostenibilidad, como analizar nuestro uso de electricidad, nuestras facturas, cuentas y también acceso al programa. Con eso le doy la palabra a Mike y Anima para dar una breve presentación. Buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad. Déjenme decirles que qué inspirador ver los reconocimientos de los alumnos y qué emocionante. Me presento rápido y luego le doy la palabra a Mike para la presentación por si tienen cualquier pregunta. Me llamo Nima Karimi, director regional de ventas. Somos una empresa privada con sede en Oakland y también en San Diego, oficinas que ofrece gas y luz
a los clientes. Tenemos más de 50 distritos escolares y hemos generado un poco más de 2 millones en costos del uso de energía. Este mercado de energía es muy complejo. Tuvimos un alza en los costos justo la semana pasada. Seguro que todos lo habrán visto en sus hogares incluso. Y por eso se realiza nuestro análisis y nuestra propuesta tan sólida para este distrito. Les presento a Mike Pavicic. Mike Pavicic, gerente de cuenta aquí en Commercial Energy. He estado trabajando recientemente con otros distritos en la Bahía del Sur. Soy de la localidad también, así que siempre me gusta retribuir a mi comunidad, a las escuelas a las que fui. En el distrito, en otros distritos hemos generado reducción de costos de casi 22%, perdón. Así que vamos a proceder con la presentación en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, nuestra compañía se enfoca en todas las áreas del suministro de energía. Vemos que hay una oportunidad de reducción en lo que es proporción y más que nada nos piden que nos encarguemos de la administración de del subasto y analizar y poder mostrar cómo se compara esto con las opciones solares. ¿Cuándo es la última vez que se verificaron costos, tarifas? Porque quizás no tiene sentido usar las cifras de hace 4 años. Y luego, del lado de administración, ¿qué estamos usando para dar seguimiento a datos de costos energéticos que se han catapultado a casi el doble en el estado en la última década? Tenemos las tasas más altas a nivel nacional. Y energía de comercio es como una extensión al distrito, como un recurso de manejo de energía. Preguntas sobre PG&E, contratos. Nosotros somos, digamos que, quienes están en comunicación directa. Todo lo que tenga que ver con energía, por ejemplo, una propuesta que recibí de batería y no entiendo los tecnicismos. ¿Me pueden explicar? En eso podemos ayudar. Si puede, por favor, acercarse más al micrófono. You can't hear. Is your mic on? Is there a green light on there? ¿Está prendido el micrófono? Así está mejor. Voy a hablar un poco más cerca del micrófono. Sí, ahora sí. Bien. Vamos a dejar que determinen. Usted siga. Bien. Con gusto pueden interrumpir en cualquier momento. Tenemos varios sectores a quienes damos servicio, hospitales, unidades multifamiliares, el hospital infantil John Muir, por ejemplo, el sistema de salud. Un buen cliente es uno que se preocupa por los costos energéticos. Y no tenemos una medida para todos, un enfoque así, pero si se interesan por la energía y quieren tener un programa o estrategia en marcha, entonces nosotros podemos desarrollarlos. Aquí lo que les vamos a mostrar es referencias a lo que es espacio público, universidades privadas y más de 50 distritos públicos a los que damos servicio. Hemos estado atendiendo y suministrando a California durante años ya. Somos el más grande, de hecho. ¿Les puedo dar un curso rápido sobre el mercado del gas natural? La razón por la que tenemos una buena oportunidad es porque el mercado se ha suavizado, por así decirlo, en comparación con lo que vimos el año pasado en invierno y enero de 2023. Vimos un alza en los costos porque lo que genera los costos, los fundamentos de la demanda y provisión, verán aquí el informe de cuánto hay en la costa oeste y al compararlo
¿Cuántos tenemos hoy por hoy en comparación con el promedio a 5 años? Cuando tenemos un superávit, vemos que hay una tendencia descendiente en las cifras, y eso es lo que queremos lograr con reducción en costos. Otro factor que impulsa el uso es el clima. Muchos distritos escolares públicos nos preguntan, bueno, ¿cómo vemos tasas tan altas por estas fechas el año pasado, a diferencia de este año? Bueno, la madre naturaleza lo dice. Hemos tenido inviernos a la inversa, y si bien hemos tenido un enfoque de energía renovable que todos apoyamos, hay que recordar que más del 40% de toda la energía que se produce en el estado viene de gas natural. Así que cuando tenemos esas olas de calor, como el día del trabajo del 22, usamos mucho gas natural, nada más para estabilizar los sistemas de red general. Así que, ¿qué significa esto últimamente? ¿Qué tipo de impacto se va a generar? Bueno, nos fijamos en toda cuenta de todo gasímetro del distrito, y aquí vamos a ver por unidad térmica la tasa. Esto es el subasto, no la entrega. Así que lo que usamos fue Kilroy Unified, ese distrito. Compartieron con otros distritos lo que tenían bajo contrato, y verán que sus tasas bajaron en diciembre. Nos pusimos en contacto con ellos antes de la renovación por las bajas de mercado y pudimos negociarlo. Ahora, siguiendo con esta estrategia de mediados del trayecto, porque tenemos miles de clientes, queremos algo justo de presentar. Se hubiera traducido en una reducción de $155,000, 46% de reducción usando este contrato de otro distrito. Ahora, si siguen adelante con la misma energía de los últimos 12 meses de análisis, ese costo en ahorro que proponemos es como de 53 centavos, o sea, menos de la mitad. Es una tasa garantizada a 12 meses. Y la otra opción que más que nada recomendaría es la limitada. Este pone un límite duro a 63, que incluso si el mercado va más allá de los 63, en 20 de los últimos 36 meses, no había esa volatilidad. Y cuando baja de límite, se puede tener esta fluctuación que nos lleva como a unos 50 centavos medidos o pesados. Así que esa es una reducción muy notable que podrían anticipar como distrito. Otro servicio de valor añadido que vamos a incluir en estas cuentas es con base en éxito. A menos de que no encontremos estos ahorros, no se cobra lo excedente, y va a ser bastante apto estudiarlo a 24 meses. Otros términos contractuales: no hay renovación automática. Se revalida nuestro desempeño anualmente. Es algo que nos enorgullece mucho. Nos basamos mucho en y nos orientamos en lo que es buen servicio. Y nosotros hacemos todo lo que es mano de obra. No hay ningún equipo físico que tengan que instalar. Es comunicación electrónica con los servicios públicos ya existentes, y ustedes nos juzgan con base en nuestro desempeño anual. Y en nombre de Commercial Energy, nuevamente gracias por darnos la oportunidad de venir y presentar esta noche. Muchas gracias. Pasamos a preguntas. I have a question. Yes, sir. Pregunta. Thank you. Of course. Very much. Muchas gracias. Tengo entendido que vamos a comprar gas natural por parte de ustedes, y tengo entendido también que hay cierto tipo de beneficio de electricidad. ¿Nos puede explicar? Pues uno de ellos es el reconocer los acuerdos anteriores en cuanto a energía solar, y la segunda parte es que tenemos que asegurarnos de que tengamos todos los medidores de electricidad que sean certificados correctamente. A un nivel alto ya hemos identificado faltas de clasificación con respecto a eso, y comunicaremos y negociaremos con respecto a eso para que se corrija de inmediato. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta. Quizá esto sería para Tina. ¿Hemos decidido cuál de los dos programas es la recomendación tuya y cuál es la que deberíamos aprobar esta noche? Sí, están decidiendo cuál se aprobaría y estoy de acuerdo con los especialistas, con los consultantes de aquí, que sí, la opción CAP sería la mejor. O sea, si el programa CAP no funciona tan eficazmente, perdón, si es que el programa limitado con tapa, digamos, no funciona, podemos cambiar al otro el siguiente año. Entonces, lo que quisiera saber es que por qué PG está permitiendo que hagan esto. Sí, esto se me lo preguntan mucho en California. Los servicios públicos son algo que solamente se permite que tengan el beneficio monetario del transporte y la entrega. O sea, fuera de eso, ellos tienen que determinar, o sea, lo que sería el costo más bajo del lado de lo que sería el suministro. O sea, en cuanto a la electricidad y el gas, es simplemente un mecanismo que permite que se atraviese por medio de eso. O sea, si es que ellos pagan un dólar, pues nosotros todos pagamos un dólar, ¿no? La compañía nuestra lo que hace es una compañía que está a cargo de gestión de riesgos, como empresa de gestión de riesgos. Lo que nosotros hacemos es, para aclarar eso, para que, o sea, si por medio de eso nos pagan. O sea, lo que ustedes hacen es que tienen el conocimiento de saber en dónde está sucediendo el lugar en donde hay sobrecarga, al menos de que ustedes le pregunten a PG&E, ellos no lo hacen solito. Correcto, sí. Bueno, dos cosas. Estamos hablando del suministro, o sea, de PG&E, que ellos solamente pasan con respecto a los suministros, no tienen el incentivo de buscar la mejor tasa para los bienes en sí, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son las tarifas, o sea, no tienen la capacidad, por ejemplo, para comunicarse con la superintendente Presta, digamos que le cobramos incorrectamente para la energía solar basada en la tarifa. Eso no es algo que vemos. Entonces, con el distrito escolar o con los distritos escolares, uno de cada 3 a 4 distritos resulta que tienen una sobreclasificación bruta. Entonces, lo que nosotros hacemos es también asegurarnos de limpiar todas las cuentas de gas y electricidad y nos aseguramos de que sean certificados para que no quede dinero en la mesa. ¿Alguna otra pregunta? Esto es algo, o sea, que continúa en curso, o sea, no es continuo, o sea, a lo largo no, y constantemente negociando para nosotros. Sí, entonces tenemos más de 3,000 clientes. Buscamos, vemos a cada cliente, consultamos con cada cliente 2 veces al año, principalmente porque hay 2 cambios que tenemos que considerar. Consideren, por ejemplo, durante COVID, lo que son los patrones de uso y asimismo también las tarifas cambiaron. Entonces tenemos que ver si es que están pagando la tarifa o tasa correcta de tarifa. Entonces, en el caso de PG&E, esto cambia el horario de entrega una vez cada 12 meses. Thank you. Yep. Gracias. Any other questions? ¿Otra pregunta? Okay. ¿Alguien más? Can I get a motion? Okay, moción para aprobar. Se propone. So is it so do we are you going to move to approve the recommendation? Yeah, la recomendación. Sí, es lo que yo iba a hacer. La moción para aprobar la recomendación del programa CAPT. Se propone, se apoya. ¿Cuál quieren elegir? ¿Todos a favor? Exprésenlo. Lo expresaron. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Sí, anticipamos trabajar con ustedes, con el distrito. Gracias. Brevemente, gracias, señora Fenreports, por tratar de encontrar formas de ahorrar el dinero. Lo apreciamos profundamente. Entonces, continuaremos con la aprobación de las actuales para el año fiscal 2024-2025. Entonces, antes, esta noche, tenemos el reporte de auditoría que está aquí para que se somete, que es el reporte actual en cuanto a los gastos del 2023-24, en el año 2024, que aún no se ha desempeñado la auditoría. Los auditores van a desempeñar la auditoría en los próximos meses. Como parte de este proceso de adoptar el presupuesto en junio, repasamos los números actuales y no se vio un cambio significativo entre
el gasto para el 2023-24, aparte de la balance que sobró de los fondos que no son restringidos. Entonces, cuando cerremos esto para el año 2024-25, no logramos codificar tantos gastos restrictivos como lo que habíamos anticipado. Entonces, buscaremos más oportunidades para poder hacer esto en el año que entra. En general, la proyección financiera es estable. Sí recomiendo que se aprueben el reporte no auditada todavía actual. Entonces, una moción para aprobarlo se propone, se apoya. Todos a favor, exprésenlo. Continuamos al último tema, resolución 2024-2025-7, resolución para la que se adopta el límite GAN de representante Brenthurst. Sí, cada año en los fondos, las agencias públicas que son públicas, fundadas públicamente, se tiene que someter por medio de la iniciativa GAN para continuar a recibir fondos. Entonces, la aprobación de la propuesta se desempeña para que sea adoptada formalmente basado en esta regulación para el año 2023-24 y año académico 2024-25. Al menos de que haya alguna pregunta, moción para aprobar, se propone, se apoya, todos a favor, exprésenlo. Continuaremos con el siguiente tema, la consideración de temas futuros de la agenda. ¿Alguien que quisiera agregar algo para agenda futura? No. Bueno, muy bien. Moción para clausurar. Se propone, se apoya, todos a favor, exprésenlo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan linda noche.